Muy buenas a todos, soy Serval Sanz y hoy continuamos con un nuevo capítulo de Pokémon Journey of Manifestations. Estamos en el pueblo este de la nieve que nos dijeron que teníamos que ir a por Mewtwo. Así que vamos a ver qué tal se nos da hoy, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que ya estamos cerca del final, la verdad es que llevamos ya bastantes capítulos. No me esperaba que la serie iba a durar tanto. Se ha quedado, a ver, eso ahí parado porque estaba bajando el volumen, ¿vale? Me estaba quedando medio sordo. Pues venga, a ver. Vamos a quitar al macho ese. El macho está todo guapo, ¿eh? Y vamos a subir, que ya hicimos todo el evento para desbloquear a eso. Estamos en el monte Carrantu, ¿vale? Pues a ver, tenemos dos caminos por aquí. Vamos a ver si ya somos capaces. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo tú! Me encanta. Me encanta la puta foca retrasada con el balón, tío. Qué puto guapo, tío. A ver, no sé si me lo cargaré de un impactrueno. Yo diría que no. ¿Por qué el granizo es capaz de golpear a Silk de tipo hielo? ¿O es que le han quitado el tipo hielo? Vamos a verlo. No, pues no tiene tipo hielo. Hostia, pero está guapísimo, tío. Está guapísimo con la pelota, tío. Y la lengua de retrasado. Hostia, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. No, ah, digo, no tengo Pokéball. Hostia, pues solo tenemos tres. En verdad debería ir a comprar. En verdad debería ir a comprar. Está paralizado. Hostia. No sé si ponérmelo en el equipo. Es que Dewgong a lo mejor está más guapo todavía. No lo sé. Pero es que también tendría que quitar a Drácula. Y Drácula es que mola demasiado. Aunque tampoco es que lo estoy usando mucho. En verdad me queda una sola Pokéball. O sea que tampoco te creas que vamos pum allá. Le voy a hacer otra doble patada porque si no va a ser imposible. Y fuera de cámara iré en un momentito a comprar Pokébolas. Pokébolitas. Aquajet. Doble patada 1, doble patada 2. En verdad se está recuperando ahora con el Aquaro. Espérate, ¿le he tirado 2 o 3 Pokéball? Porque si le he tirado 3, no le vamos a poder atacar. No le vamos a poder atacar, no, no le vamos a poder tirar Pokéball, no, me queda una. Venga, por favor, es la última que queda. Es la última Pokéball que queda. Una, dos, tres. ¡Pa! Venga, Foquita, atrapada. Bueno. Ahí ganamos. Yo creo que me lo voy a poner en el equipo, que está muy guapo, tío. León marino. Bueno, vamos a ponerle una foca. Vamos a ponerle foca, obviamente. Pero... borrar aquí. Le vamos a poner, en vez de foca monje, le voy a poner foca mon. No me cabe monger, pero bueno, se sobreentiende, ¿no? No es monje, ¿eh? Es monger. Y voy a ir en un momentito a comprar Pokéball. Pues bueno, ya estoy por aquí otra vez. Así que venga, nos estábamos yendo por aquí. Me lo he puesto en el equipo por Drácula, ¿vale? Para ver simplemente la evolución y eso. No recuerdo qué nivel evolucionaba Seal. Creo que al 34, me suena. 34 o 37, uno de los dos me suena, no lo sé. De hecho, en el nivel que lo hemos capturado está ya al nivel 34. Así que... si es el 34, pues en cuanto suba un nivel, evolucionará. Que por cierto, me he encontrado con un Ninetale. Y un Ninetale que da bastante experiencia, pues me lo he cargado. Que por eso estaba un poquito herido y ha aprendido chispazo. Porque ha subido al nivel 37, ¿vale? Pues venga. Nos cargamos al macho. Que Sergio está un poquito en la B. Repartido experiencia por ahí. Y venga, seguimos por aquí. Tenemos un Omanite. Vamos a ver cómo está, ¿no? Ah, me parece que Omanite ya lo vimos, ¿no? Omanite me parece que ya lo conocemos. Vamos a verlo. Que era una espiral ahí fea o era Kabutops. Eran los dos, pero era Omastar ya. Sí, sí, me acuerdo. Que tenía el ojo también igual que el Omanite. Que lo tenía por ahí por el medio. Estaba todo tuerto. Vale, no lo voy a capturar, ¿verdad? Porque ya hemos capturado el otro de agua y creo que mola más. Ya sabéis que ahí, me estoy basando en hacer mi equipo de acuerdo con cómo molan los Pokémon que nos encontramos. Vale, aquí hay una cueva. Quiero ver primero qué hay por el otro lado, ¿vale? Quiero investigar así un poquito. Venga, a ver qué nos sale.
Macho, es que el macho... Hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, si nos hace su misión, en verdad Charizard es el que le puede hacer daño. Que creo que me lo voy a poner primero, porque es que Sergio está demasiado herido. Desquite, sí, como no te he atacado, no me va a quitar mucho. Vale, un ataque ala, digamos que se lo debería cargar, ¿no? Digo yo, vamos, si le ha quitado antes el chispazo, que casi lo mató, con un ataque ala super efectivo, yo creo que debería mandarlo a la putita. A ver, a ver, a ver. No, achú. ¿Cómo lo ha quitado tan poquito? Sumisión. Vale, se va a hacer el daño. A lo mejor el... no lo sé. Si el granizo lo va a matar. Pero ahí, ahí va a estar. No, vale. Pero bueno, ya con esto le puedo hacer una pirotecnia y fuera. Al carrer el macho. Vale. 559, 514 y el resto del equipo también. Voy a poner en verdad a... Ojopipa. Ojopipa me inspira confianza para tenerlo del primero. Vale, tenemos por ahí un Jinx y como un teletransportador y tenemos a Kabuto. Vale, 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 vale. Me gusta. Oye, he visto un laguito ahí. Le tengo que poner Surf a... Le tengo que poner Surf al Sil. Así que venga, danza pétalo. A la foca, a la foca monger. El Geodude muere fácil. 407. Bueno, no da mucho, pero bueno, algo es. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tin, 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 ti, ti, tin, tin, ti, 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 tin, tin, ti, 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 tin, 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 tin. Vale. A ver, tenemos como una cascada por ahí, ¿no? ¡Hostia, Kabuto, qué feo! Si parece una avispa mal deformada, tío. Súper feo, o sea. Súper feo. No sé. Se ha fortalecido. No sé si le he llegado a hacer. Sí, danza pétalo. Vale. No sabía si le había hecho esto o sonífero. Vale, pues le vamos a volver a atacar. Bueno, por mucho que se haya endurecido con el granizo, pues muere. Kabuto se ha debilitado. Nosotros nos da el granizo, pero derrotado. 540, vale. A ver, por ahí no tenemos nada. Y por el lago en verdad tampoco tenemos nada. Solo la cascada. Aquí tenemos otro Seal. Este está en 36, este está más que el nuestro. Yo espero que evolucione. No sé qué le he hecho, doble filo, vale. Es que le he dado sin querer ahí dos veces a la. Se ha dañado por el retroceso. Rayo Aurora, que nos puede quitar bastante. No, como lo han quitado al tipo hielo, no tiene esta, así que fuera. Vale, lo que pasa es que ya me he ido ahí a lo tonto. Le hubiera hecho un danza pétalo y me lo hubiera mandado a la mierda. Pero le di dos veces sin querer a la, mala suerte. Venga, Sil fuera. Vale, el caso es que no sé por dónde tirarme, porque es que tenemos la cueva, pero es que por ahí tenemos... Bueno, quiero ver al Jin, ¿eh? El Jin sí que lo quiero ver, pero... Es que tenemos ahí como un teletransportador, es que no sé por dónde tirarme, tío. Vamos a ver al Jin lo primero. A ver, tin, 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 y listo. Vamos a ver cómo está Jinx. ¿Qué cojones esto, tío? ¡Hostia, qué feo, tío! ¡Qué fea, más bien! ¡Hostia, feísima! O sea, feísima. Le han quitado como el vestido, se le ha quitado el... La capucha o algo, parece. No lo sé, es muy fea. Es muy fea. Pero demasiado fea. Venga, eso por ahí. Es posible que Sil suba. Y anorésico también. Evoluciona así. Venga, vamos a ver cómo está Sil. También como con juegos, ¿no? Está con ahí algo arriba como que está las focas de verdad. Con los maravales. ¡Hostia, qué guapo, tío! Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gustaba más el Seal, pero el Dewgong también está muy guapo, ¿eh? El Seal me gustaba más porque con la pelota es que era muy gracioso, pero el Seal también mola con los maravales. Me voy a tirar primero por la otra. Es que me da la sensación de que ese va a ser el camino principal, en verdad. Mira, si también salen Jihan aquí salvaje. Vale, pues me acabo de poner este. Así que de un colmillo ignio vas a morir. Hago colmillo ignio porque tiene menos defensa que defensa especial, más que nada. Así nos va dando experiencia. El que quiero también que suba es Graveler, a ver si así es capaz de evolucionar a Golem. Ojo Pipa al 38, quiere aprender a batidoras. Pues va a ser que no. No aprende a batidoras. Sergio sube al este. Pedrola al 40. Vamos, sí, señor. Evoluciona Golem. ¡Ole! ¡Ole! Pues vale. Dos evoluciones aquí en un momentito.
Es que Golem es muy feo, tío. Súper cutre, tío. Vale. Y ahora sí, a Golem es al que podemos poner el primero. Porque es que ese pega fuerte. Venga. Nos vamos a tirar por esta entrada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Es que me da la sensación de que el otro es el camino principal. Por eso me quiero tirar por aquí primero. Vamos a ver. Por aquí, repelente es lo que no tenemos. Un Zuba. El Zuba da mucha grima, tío, con los ojos esos. No conseguiste escapar, en serio. Acróbata no me va a quitar mucho a Golem. Acróbata, de hecho, me destrozó. Hostia, le he atacado. Creo que tenemos antiaéreo primero. Vale, perfecto, entonces. ¿Qué os estaba diciendo? No lo sé. Bueno, da igual. Que no tenemos repelente, creo. Que era lo que estaba diciendo. A ver qué tenemos por aquí. Por aquí tenemos... para saltar. ¿Tenemos fuerza? Sí. Sí tenemos fuerza. Ah, vale. Se lo pusimos anoréxico. Vale. ¿Qué pasa ahí? Ah, vale. Se... ¡Ah, mierda! Pero... no, pero puedo hacer así. Vale. Ah, pero lo debería haber hecho... no, porque puedo atravesar la roca. Vale, sí, sí, está bien, está bien. Está perfecto. Venga, Pedrola. Fuera. Porque puedo hacer así. Y puedo hacer así. Entonces, en verdad es la misma entrada, ¿no? En verdad son la misma entrada porque... por aquí supongo que sería la otra entrada. Vamos a verlo. De todas formas. Un Golbat. Un Golbat que tiene un colmillo como con sangre. Mola, no me había dado cuenta la otra vez. Tiene un colmillo así raro. Hostia, la forma magnífica de este hubiera estado muy guapo que hubieran cogido el sprite original de rojo y azul. Porque, hostia, con la lengua afuera, aquello sí que era magnífico, macho. Aquello sí que era digno de ser una forma magnífica. Vale, Golbat al nivel 40 muere. Nos puede dar bastante experiencia. Venga, ha sido derribado y sufre daño. Ha sido derribado porque es de tipo volador y nos da 1273. Vale, pero creo que será la misma entrada, ¿no? Creo que quiero ver, sobre todo, tengo curiosidad por ver qué es el halo ese de luz que había al principio. Vamos a ver. ¿Quieres ir a aldea Belfast? No. Vale, es como un punto de control. O sea, si nos ponen eso, porque tiene que ser jodido. Nos han vuelto a poner eso ahí. Vale. Ah, vale. Esta supongo que será la zona por si nos caemos de aquí, ¿no? Vale. Entiendo. Lo malo es que se ha vuelto a poner todo como estaba antes. Y creo que desde esta zona no podemos pasar. ¡Ah, oh, hostia! Me da la sensación, ¿eh? Porque aquí... ah, sí. Pero puedo hacer esto. Puedo hacer esto y sí, sí, podemos pasar. Vale, el Onis multicolor. Del cual vamos a huir. Vamos a huir, dije. Vamos a huir, dije. Que te meto, ¿eh? Ven. Te la estás jugando, ¿eh? Te la estás jugando. Tú lo has querido. Tú lo has querido. En verdad, es que me estoy pensando si ir a la aldea, porque es que los tenemos a todos un poquito en la B. Los tenemos un poco en la B de vida a todos, prácticamente, el equipo. Y a Venusaur paralizado. Yo creo que voy a ir a curar y voy a volver, ¿eh? Bueno, chicos, pues ya he vuelto. El halo de la entrada de luz no lleva al pueblo, ¿vale? Te lleva al castillo. Que supongo que será el final o algo, no lo sé. Pero he reiniciado porque, digo, no mola ir hasta allí. Yo lo que quería ir a curar y ya seguir enseñando el proceso. Así que venga, vamos a seguir viendo por aquí, por dentro de la cueva. He mirado a ver si tenía repelente, pero lo que no tenía era dinero. Entonces, nos hemos quedado sin repelente. Bueno. A ver. Por aquí esto. Por aquí parece que puedo ir. No, hasta aquí no, ¿no? Vale, pero por aquí se supone que puedo volver para allá, ¿no? Tiene como una flecha, supongo que será la dirección en la que se puede saltar. Digo yo, no lo sé. Vamos a verlo. Sí, se puede saltar por aquí. Entonces,
se ve que es otro camino. Vamos a ver si puedo saltar por aquí. Puedo saltar por aquí, vale. Por aquí ha sido fácil. Venga, ¿qué más? El Magnemite. El Magnemite ya dije que está bien hecho, tío. La verdad es que está bastante bien hecho. Venga, a ver. Tenemos por aquí una poción max. Mira, si vendiera todas estas cosas, me podría comprar un repelente. A ver, tenemos una salida por aquí. Vale, estamos ascendiendo como por la cueva. En verdad, el castillo era la parte de arriba del todo de la montaña, creo yo, vamos, porque estaba así nevado y había una puerta de la cueva. Entonces supongo que sería como, digamos, el ahorrarnos el camino de la cueva. Pero bueno, yo lo quiero hacer así para ver todas las cosas. Ya que está hecho, pues lo veo. Así que venga, tenemos que seguir por aquí. Vale, tenemos un camino de hielo. A ver, vale, fácil. Ni me ha dado tiempo a pensarlo. Por aquí, ¿qué pasa? ¿No puedo seguir? ¡Hostia, qué guapo Coffin, tío! con los humos de colores. Hostia, está guay, está guay. Pero vamos a ver, por aquí no puedo... Ah, vale, sí. ¿Quieres tirarte por el agujerito? Pues sí. Lleguemos a la lava. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay lava? Eso está guapo. ¿Y la música así siniestra? Hostia, Magneto en vez de con dos, con tres. En vez de con dos Magnemite, en vez de con tres Magnemite, con dos. Vale. Otro Geodude. Yo quiero ver, en verdad, qué es lo que pasa por aquí por la lava. Es que mira. Música siniestra, tío. Está guapa. Por aquí abajo no hay nada. No tendremos que ir para allá. Hunter multicolor. El problema de Haunter es, ya sabéis, el de siempre, que no le cambia la forma, simplemente lo pone multicolor. Entonces ese tipo de Pokémon pues no me gusta. Como Onix. Exactamente igual que Onix. Fuera. No cambian de forma, tío, simplemente le han cambiado los colores, no mola. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Me haría muchísima falta el repelente. Venga, o la super velocidad también la aceptaría, ¿eh? A ver, tenemos zona de por aquí abajo. Pero es que también tenemos zona de por ahí arriba, ¿no? No sé por dónde habrá que seguir. Vamos a ver. ¿Por aquí qué tenemos? Mira, ahí hay un Magmar. ¿Solo hay un Magmar? Sí. ¿Vale? Y este no hay que bailarle. Ah, Magmar ya lo habíamos visto. Y no hay que bailarle, simplemente se lucha contra él y ya está. A Magmar ya lo habíamos visto, es verdad. Y el Estabuzz, que es el que mola, que es el que tiene la forma de pila. Vale, día soleado, o sea que a Magmar no lo voy a capturar. A Magmar va a ser que no, pero ya que eso me lo cargo, que me dé experiencia. 1620 puntos, la verdad es que está bastante bien. Y por ahí también sube uno al 36, que no me falla. Creo que Focamón Gerera. Hostia, se ha bugueado. No me deja hacer nada. No me deja hacer nada. Por aquí está bugueadillo. Pues sí, voy a tener que reiniciar. Vale, chicos, estamos en la parte de antes. Antes nos habíamos bajado justo por ahí abajo, que es donde se nos ha bugueado con el Magmar. Así que nos vamos a ir por otro lado. A ver, tenemos un Haunter. Están tocando un poquillo los X, los Executor, los... Los Pokémon salvajes, porque es que hay demasiados, tío. Mira, Gastly me ha salido antes, me gusta un montón. No han cambiado, pero le han puesto cara de retrasado y mola un poco. Pero bueno, al final y al cabo no está cambiado. Vale, tenemos por aquí otra zona. Un Magnemite, del que huimos. Y a ver qué tenemos por aquí. A ver, tenemos... Un caminito por aquí abajo. Vale, tenemos unas escaleras por ahí. Por ahí supongo que no habrá nada. No, pero por aquí no podemos seguir, ¿no? Porque aquí no creo que podamos hacer sur, ¿no? Voy a intentarlo por si acaso. Pero vamos, que no lo dudo mucho que podamos hacer sur, obviamente. Vamos a ponérselo a este. Ya conoce cuatro movimientos. Sí. ¿Qué movimiento deberíamos olvidar? Acuaro. Fuera. Vamos, ¿te imaginas que podemos hacer sur por la lava? Estaría muy guapo. Pero vamos, lo dudo.
Venga, Focamonger ha aprendido surf. No, obviamente no podemos hacer surf por ahí. Vale, entonces por aquí no tenemos nada. ¿Por aquí podemos seguir? Sí, pero tampoco tenemos nada. Vale, entonces por esta parte no hay nada de nada. Vale. Por la parte de abajo hemos dicho que teníamos al Magmar. Vamos a ver por dónde más nos podemos tirar. Supongo que habrá un caminito por arriba, ¿no? Si me quieren dejar. Los Pokémoncitos salvajes. Fuera. Vale, sí, tenemos un caminito por aquí arriba. A ver, ¿dónde salimos? Vale, tenemos una zona con fuerza. A ver, por ahí al lado podemos pasar. Es que no sé por dónde podemos pasar, en verdad. A ver, no, por aquí no podemos pasar, por ahí tampoco. Por aquí sí. Ah, vale, pero tenía que traer la fuerza para acá, ¿no? Porque por aquí nos vamos a caer. ¿Y a dónde vamos a caer? Esa es una buena pregunta. Ah, al mismo sitio. Vale, perfecto. Oh, pero no se ha movido la piedra. Vamos a tener entonces que salir por aquí. Vale. Y hacer la fuerza por aquí. Porque no hay otra forma de pasar. Vale. Venga, a ver. Ahí. 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 Y ahí. Vale. Por aquí me puedo pasar, ¿no? Sí. Y por aquí. Y por aquí. ¡No! ¿Dónde vas? Ah, ¿qué ha pasado ahí? O sea, no sé. ¿Qué digo? ¿Dónde vas? Pero sí, 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 estaba bien, estaba bien. Vale. Entonces, por ahí hay otra piedra. Supongo que tendremos otro agujerito por ahí. Digo yo. No, por ahí no hay nada. No sé, pero si tampoco hay sitio para seguir y para salir. ¿Por dónde tengo que ir? No hay sitio para ir, ¿no? Es que aquí se ha como bugueado. A lo mejor tengo que poner la piedra ahí. En esta zona parece que no hay Pokémon. Vale, puedo empujarla hasta ahí. Porque ahora me puedo venir por aquí. Empujar... No, ahí no debería haber sido. Debería ser... Ahí. Y por el otro lado. No, por el otro lado tampoco. No puedo... A ver cómo lo hago. Por ahí tampoco puedo. A ver, si vengo por aquí... Y vengo por aquí... Ahí se queda atrapado. Hostia, pues no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer, la verdad. Por ahí tampoco puedo seguir. A ver que lo intentemos otra vez. Hemos dicho que esto había que pasarlo para allá. Venga, fuerza de anoréxico, permite, ta ta ta. Por acá, por acá. Puedo venir para acá. Eso está ahí. Eso está ahí. Y ahí está atrapado. ¿Vale? Ahora no se ha movido. El caso es... Que por aquí antes no había nada. Sigue sin haber nada. O sea, ¿no hay nada por aquí o qué? No lo sé. A lo mejor tengo que subirla por aquí arriba o algo. No sé, voy a investigar un poco y si no ya lo dejo y busco fuera de cámara qué hay que hacer. Pero es que no parece que se pueda hacer nada por aquí y tampoco parece que haya salida. Es que por allí no había salida para salir de aquí de lo de la lava. No lo sé. A ver, ahí... No, no, no hay nada. No sé. Voy a subirla por aquí arriba a ver si es que hay algo.
No hay nada. Por ahí ya no se puede subir. ¿Qué va? No sé. Bueno, si no, siempre podemos pasar la cueva dejándonos suicidar. Volvemos al centro Pokémon. Y llegamos hasta la parte de arriba del castillo a través del portal que había al principio. Pero vamos, que no sé. Debería haber otro sitio, ¿no? Para poder salir. Pero es que por aquí ya es por donde hemos venido. Vamos, que aquí con los Pokémon de nivel 40 y eso, que nos salga un Pokémon bueno, tampoco debe ser muy fácil suicidarnos. Muy difícil suicidarnos, pero vamos. Que no sé, que es raro, tío. Es que por aquí creo que no hay nada, ¿eh? Por abajo solo estaba el Magmar, que está bugueado también. Por el otro lado no había salida con las escalerillas esas, que yo creía que iba a ser por ahí, pero es que claro, no hay salida tampoco. Entonces, no sé. Porque por aquí es por donde hemos venido. Creo yo. Sí, por aquí hemos venido, ¿no? Vamos a verlo. Sí, por aquí es por donde hemos aparecido. Pues no parece que haya nada. Parece que por aquí no está completo esta parte del hack o algo. Ya os dije al principio que era un hack que hicieron en 6 días. O sea que tampoco hay que perderle mucho. Así que tampoco nos vamos a preocupar. Lo que pasa es que es eso, que está como cerrado. No sé. Bueno, investigaré un poquillo fuera de cámara, ¿vale? Ya llevamos bastante tiempo además. Investigaré un poquillo y vemos a ver si podemos continuar. Si no, pues lo que hago es que me voy a suicidar y aparecerá en la parte del portal y ya seguiremos a partir de ahí en el próximo capítulo. Así que chicos, yo espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie. En verdad, el Dewgong, el Seal y el Magmar, el Jinx, unas cuantas cositas más por aquí que estaban interesantes. La verdad es que está guay. Así que espero que os haya gustado. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego! Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer. Ser Balsam, él será un youtuber fiel si te suscribes a él. Ser Balsam, tú suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.